se colapsó la acequia de la calle Bravo. Esto ocasionó la movilización de los trabajadores de Sazar, ya que el agua se estaba yendo por el drenaje. Ante los hechos, los trabajadores realizaron maniobras hasta altas horas de la madrugada de este jueves. Al respecto mencionó el gerente operativo, ingeniero Hipólito Ruiz Vadillo. De hecho, por aquí estamos estorbando algo la circulación debido a que lo que es la acequia que lleva el agua para la unión de usuarios del riego de la Media Luna, por ahí tuvo un colapso aquí al centro de la calle, el cual nos provocó algunos daños en la línea de drenaje, que ya se encuentra muy deteriorada, y con el agua que se infiltró nos la terminó de dañar. Esto nos dimos cuenta porque, como ustedes saben, en la planta tratadora contamos con un medidor ultrasónico que estamos checando la entrada del agua a nuestras instalaciones, y ahí nos dimos cuenta que nuestro medidor marcaba hasta 165 litros por segundo, lo cual no es común, vamos, nosotros tratamos entre 125 y 130 litros en lo que nos llega a nuestra planta. Por tal motivo, por ahí, en coordinación con la unión de usuarios, nos dimos a la tarea a localizar un posible infiltramiento de las aguas de la acequia Bravo, que ya nos había pasado anteriormente en la calle de Morelos. Y pues sí, precisamente fue aquí que la unión de usuarios por ahí monitoreó y nos avisó que también estaban batallando porque el agua no llegaba a la parte norte de su sistema de riego. Mira, aquí estamos haciendo un cruce subterráneo por abajo de la acequia, ya que tenemos un puente de concreto armado de más de 4 metros. Y los muchachos por aquí ya a estas horas ya logramos cruzar una tubería de 12 pulgadas de polietileno alta densidad, la cual nos permitirá tener una tubería totalmente hermética para una posible falla en la acequia esta de la Bravo, ya no nos afecte nuestra red sanitaria.